¿Te has preguntado alguna vez qué le pasaría a tu cuerpo si decidieras hacer una pausa y dejar el azúcar por solo 2 semanas? La respuesta podría sorprenderte más de lo que imaginas. Todos hemos oído hablar de los efectos del azúcar en nuestra salud: caries dentales, aumento de peso y riesgos para enfermedades como la diabetes. Pero en un mundo donde el azúcar está presente en casi todo lo que consumimos, es difícil imaginar cómo sería una vida sin él. La buena noticia es que no tienes que imaginártelo. Te invito a embarcarte en un viaje de 14 días donde descubriremos juntos las transformaciones, tanto sutiles como notables, que experimentará tu cuerpo al decir adiós al azúcar. Antes de continuar, quiero que sepas que no solo te diremos qué le ocurre a tu cuerpo al dejar el azúcar, sino también consejos de cómo empezar a dejarla y reemplazarla. Día 1 al 3, la tormenta antes de la calma. Imagina renunciar a tu serie favorita en medio de un cliffhanger. Esa ansiedad y necesidad de saber más es similar a cómo tu cuerpo reacciona inicialmente al dejar el azúcar. Los primeros días sin azúcar pueden sentirse como un desafío épico. Aquí es cuando te das cuenta de cuán dependiente es tu cuerpo de esta dulce sustancia. Irritabilidad: es como si tu cuerpo te estuviera lanzando una pequeña pataleta. Está acostumbrado a esas dosis de azúcar y no entiende por qué de repente se ha ido. Esto puede manifestarse en cambios de humor inesperados. Deseos intensos: esos antojos no son tu imaginación. Durante las primeras 72 horas, te puedes sorprender soñando con ese pastel de chocolate o ese refresco burbujeante. Es el canto de sirena del azúcar llamando. Fatiga: durante esta fase inicial, podrías sentir que te arrastras por el día. Sin su fuente habitual de energía rápida, tu cuerpo está buscando y ajustándose a otras maneras de mantenerse en marcha. Aunque estos primeros días pueden parecer una montaña rusa emocional y física, es crucial recordar que, como toda tormenta, eventualmente pasará. Y lo que viene después es donde comienza la verdadera magia. Día 4 al 7, navegando en aguas más calmas. ¿Recuerdas esa sensación de paz después de una intensa tormenta? Al entrar en esta segunda fase, tu cuerpo comienza a encontrar su equilibrio, dejando atrás el caos inicial de los primeros días sin azúcar. Tras superar los retos iniciales, empiezas a ver los primeros destellos de beneficios y a sentir una renovada sensación de bienestar. Energía más estable: sin las montañas rusas de azúcar, los niveles de glucosa en sangre se estabilizan. Es como cambiar de un auto acelerado y frenético a un crucero suave y constante. La fatiga y el letargo comienzan a desvanecerse, reemplazados por una energía sostenida durante el día. Mejor sueño: ¿quién hubiera pensado que el azúcar afectaba tanto tus noches? Sin esas oscilaciones en el azúcar en sangre, tu cuerpo puede relajarse y sumergirse en un sueño más profundo y restaurador. Claridad mental: es como si se hubiera levantado una neblina. Sin los altibajos del azúcar, tu mente se siente más clara, concentrada y lista para enfrentar cualquier desafío que se presente. Esta semana marca un punto de inflexión. A medida que las aguas turbias se asientan, no solo sientes una renovada sensación de vitalidad, sino que comienzas a darte cuenta de cuánto impacto puede tener el azúcar en tu bienestar diario. Y todavía hay más por descubrir en los días venideros. Día 8 a 10, la metamorfosis interna. ¿Has observado alguna vez cómo una crisálida se transforma en mariposa? Estos días son el equivalente metabólico de esa transición. Aunque no lo veas por fuera, dentro de ti está ocurriendo una profunda transformación. Mientras te adentras en la segunda semana, tu cuerpo, ya adaptado a la ausencia de azúcar, comienza a mostrar signos de un funcionamiento óptimo. Metabolismo más eficiente: sin el azúcar para recurrir como fuente rápida de energía, tu cuerpo se vuelve más ingenioso. Comienza a usar grasas como fuente principal de energía, optimizando el proceso metabólico. Es como si tu cuerpo hubiera redescubierto una forma antigua y eficiente de alimentarse. Pérdida de peso: quizás notes que tu ropa te queda un poco más holgada. Al reducir la ingesta calórica proveniente del azúcar y al optimizar la quema de grasa, es posible que experimentes una pérdida de peso. Mejora en la digestión: esa sensación de pesadez o hinchazón después de las comidas puede comenzar a desaparecer. Sin el azúcar interfiriendo, tu sistema digestivo opera de manera más fluida y eficiente. Al igual que una mariposa emergiendo con nuevos colores y habilidades, tu cuerpo está demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia. Estás experimentando en primera persona los beneficios de liberarte de la cadena del azúcar. Pero aún queda una etapa final en este viaje revelador. Día 11 al 14, alcanzando el zen corporal. Imagina llegar a la cima de una montaña después de una larga caminata.
El aire es fresco, la vista es espectacular y te sientes en paz. Así es como tu cuerpo se siente al entrar en esta etapa final sin azúcar. Al acercarte a las 2 semanas completas, los beneficios se consolidan, revelando un cuerpo y una mente en armonía. Mejor piel, es como si tu piel estuviera agradeciéndote. Menos azúcar puede significar menos inflamación, lo que podría traducirse en una piel más clara y luminosa. Es posible que notes menos brotes y un brillo natural que no habías visto en mucho tiempo. Sistema inmunológico más fuerte, sin el azúcar debilitando sus defensas, tu cuerpo está mejor preparado para combatir enfermedades y eso te hará sentir más resistente y saludable. Reconfiguración del paladar, algo sorprendente sucede con tus gustos. Alimentos que antes te parecían insípidos, ahora te saben dulces y llenos de sabor. Las frutas, por ejemplo, pueden saberte increíblemente dulces, como si estuvieras redescubriendo su sabor auténtico. Llegar a este punto es una revelación. No solo has superado los desafíos iniciales, sino que has experimentado una transformación profunda. Tu cuerpo y mente, en sincronía, te han mostrado lo que es posible cuando tomas una decisión consciente por tu salud. Y aunque el experimento dura 14 días, los aprendizajes y beneficios pueden inspirarte para toda la vida. Antes de pasar con los consejos, tenemos un anuncio para ti. Claudia perdió 50 libras gracias a Thyroid Support. Al igual que ella, descubre y aprovecha sus grandiosos beneficios que cambiarán tu vida. Aprovecha esta promo 3x2 hasta el 18 de agosto. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, aquí tienes 8 ejemplos prácticos para comenzar a reducir el consumo de azúcar y facilitar el proceso que acabamos de describir. Etiquetas a la vista. Antes de comprar alimentos procesados, revisa las etiquetas. Muchos productos, incluso aquellos etiquetados como saludables, pueden tener altos contenidos de azúcares añadidos. Desayunos naturales. Reemplaza los cereales azucarados por opciones como avena natural y añade frutas frescas para darle un toque dulce sin azúcares añadidos. Bebidas inteligentes. Cambia los refrescos y bebidas azucaradas por agua, agua con gas, infusiones sin azúcar o agua saborizada naturalmente con rodajas de frutas. Dulce natural. Opta por endulzar tus comidas con alternativas naturales como la miel, el sirope de arce o el agave. Aunque siguen siendo azúcares, son una opción más natural. Repostería en casa. Prepara tus propios postres. Esto te permite controlar la cantidad de azúcar que añades y puedes experimentar con alternativas más saludables. Limita los snacks procesados. Muchos snacks, incluso los salados, contienen azúcar añadido. Opta por snacks naturales como nueces, semillas o frutas. Reeducar el paladar. Al principio, es posible que extrañes el dulce, pero con el tiempo, tu paladar se reajustará. Puedes comenzar reduciendo gradualmente la cantidad de azúcar en tus recetas hasta que te acostumbres a menos dulzura. Planifica tus comidas y snacks con anticipación para evitar caer en tentaciones impulsivas. Tener a mano opciones saludables te ayudará a mantenerte en el camino correcto. Incorporar estos cambios gradualmente puede hacer la transición más fácil y sostenible a largo plazo. Después de este increíble viaje sin azúcar, quizás te preguntes, ¿qué otras transformaciones puede experimentar mi cuerpo? Bueno, te tengo una propuesta. Si te fascinó lo que descubriste con el azúcar, te invito a un nuevo desafío. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras el café por 14 días? Acompáñame en nuestro próximo viaje y descubre cómo tu cuerpo reacciona a un descanso del café. Nos vemos pronto.